Hola, gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video, gente. En esta ocasión os traigo la solución al SBC de Anderson Talisca. One to watch, 4 skills, 4 de pie débil, pie izquierdo elevado, bajo los niveles de Warrix, 6 tercios la altura, el 94. Pues las stats las de la carta oro normal, no tiene if, ocupa un if para mejorar esta carta. Tiene tiro con calidad, elegante, pase largo, tiro largo. Y pues también tiene Playmaker, que es armador de juego. Este es muy útil, la verdad es que es uno de los rasgos que más me gustan a mí. Playmaker, lo recomiendo, es porque los jugadores que se mueven a su alrededor, sobre todo este año va a ser muy efectivo, se mueven de mejor manera cuando este jugador tiene el balón. Se hacen mejor desmarque los compañeros, buscan más los espacios. Y tiro con el pie exterior, ¿no? Es una carta interesante, la verdad, aunque vale barata porque vale 16.000 monedas, es una apuesta de los One to Watch. No sabes si la carta va a subir de precio o no, de media o no, porque no sabes si va a sacar if. Yo en lo personal no me voy a ir por esta carta, no lo recomiendo porque tengo un punto con esta carta. Es que yo creo que por la liga no va a sacar tantos if y yo creo que si saca if no van a ser muy caros, o sea, vale 16.000 la carta. Yo creo que los if van a rondar 20.000, o sea, por 4.000 tienes una carta transferible, lo puedes vender. Yo no recomiendo honestamente estos one to watch intransferibles de CBC. Si lo quiero hacer, esta es la solución. Tadic en portería, Tadic media 84, vale 1.500 monedas. Lateral derecho Trippier, 1.700 monedas. Centrales Felipe, 1.800. Ginter, 1.500. Guerreiro, 1.700. Lateral por izquierda. Medios centros, Luis Alberto, 1.700. Ilicic, 1.500. Brozovic, 1.800. Extremo por derecha, Asensio, 900 monedas. Delantero centro, Zlatan, 1.500. Y por la parte izquierda, Edin Seco, 950 monedas. Y pues este sería el equipo, gente. No ocupan química ni lealtad. Bueno, ocupan la química, pero no ocupan lealtad. No se requiere tener jugadores de primer propietario. Y pues esto sería todo, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, en Instagram y Twitch, que está en la descripción. Y hasta la próxima.